Acá estoy preguntando cuál es la sorpresa. Acá alguien me escribe del gobierno, te juro que ni a mí me lo dijeron, solo me adelantó pero que pero es algo medio... No lo puedo contar. La sorpresa es la nota de ahora. No lo puedo contar, no lo puedo contar. No lo, puedo contar. lo importante es lo que dijo. ¿Están ahora. listos para la entrevista? Eh. Noticia, noticia Mundial. ¿No? Javier, y sí, yo creo que están pendientes hasta en España de si esta no es entrevista. Sí, bueno, en serio, en serio. La que más está mirando la de entrevista debe ser la canciller o la esposa de Sánchez. ¿no? La canciller Mondino. A ver si tiene yo que si fuera el Presidente plato. Sánchez subo el volumen, subo el volumen. Milei, mano a mano con Tn. Mira, Presidente Milei, buenas noches. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo, ¿Cómo, le va? ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Todo bien. Gracias vos? por recibirme acá. No, por favor, un placer. Vamos en el despacho. Sí, y es la primera vez que doy una nota en, en, el, en el sillón de Rivadavia. Ah, este es literalmente el. Este sillón es el de literalmente el sillón de Rivadavia. ¿Cómodo? Sí, es cómodo, es cómodo. Lo que sucede es que cuando lo tengo armado en el día a día, no es cómodo para trabajar con la computadora, pero cuando fue pensado no había computadora. Así <laughs> es que eh, sí, es, es cómodo. A pesar de que uno está como sentado en una parte de la historia y, digamos, y, fuerte, y mucho eh? de esto es como. Digo, estar dentro de un museo, ¿no? Ahora verdad que es hermoso. Estamos con los cuadros de San Martín, de Belgrano. Hay una foto ahí de Petovelo, la única foto que veo acá. Bueno, para los que dicen que, que está flojita. No, ¿cómo le dice usted? Rulo de estatua. Rulo de estatua. Firme como rulo, firme de, estatua. Como rulo de estatua. Bueno, vamos a empezar... Bueno, pero vaya que qué satisfacción es que nos está dando, ¿no? Porque yo no recuerdo en la historia moderna alguien que haya destapado tantos... Casos de corrupción como los que está encontrando el Ministerio de Capital Humano. Sabes sí. o sea, que cuando arrancó, y sigue, ¿no? Eh, eh, la ministra Petovelo creó una unidad, una brigada una anticorrupción. Brigada. Sí. Y va y pasa por cada uno de, 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 de los eh, lugares del organigrama, y están una semana, y bueno, ahora se están viendo los, los resultados, ¿no? Bueno, si es. quiere después lo, lo dejo para después lo en de España, arranquemos con eso. Lo de la brigada anticorrupción en los planes sociales, eh, nunca se vio algo así. Eso es tremendo. Ahí ahí, si, si me lo permitís, sí. yo quiero ir al inicio de nuestra gestión. Sí. Si vos te acordás cuando eh, nosotros cuando llegamos estábamos a, al borde de lo que hubiera sido la peor crisis de la historia argentina, ¿no? Sí. Desequilibrio monetario peor que el que teníamos en la previa del Rodriazo del 75. Recordemos que la, la inflación después se multiplicó por seis veces y después volvió a acelerar más teníamos una situación del Banco Central quebrado peor que en la previa del 89 de Alfonsín e indicadores sociales peores que la crisis del 2001. ¿no? Uh -huh. dicho, dicho esto, nosotros además heredamos un desequilibrio de déficit gemelo de 17 puntos del PBI. Para que tener un orden de magnitudes, 4 es una alerta amarilla, 8 es nos pegamos la piña, 17 era un escándalo. Y de esos 17, 15 eran explicados por el déficit fiscal, ya sea 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central, el cuasi fiscal. Entonces nosotros siempre, yo, vos me conoces hace muchos años, yo siempre fui un convencido del shock, uh -huh. ¿por qué? porque en la medida, digamos que vos mirás la evidencia empírica, todos los programas de shock, sacando el del 59, fueron exitosos y todos los programas gradualistas terminaron mal. Entonces ahí tenías una cosa y la, y la otra es digo si vos querés hacer gradualismo tenés que tener financiamiento y Argentina no lo tenía claro, claro. porque de hecho Argentina tenía caído el financiamiento por no haber cumplido la, las metas con el fondo entonces la verdad es que la situación era extremadamente compleja nosotros teníamos 25 mil millones de dólares de vencimiento de deuda con multilaterales que evidentemente al estar caído el acuerdo con el fondo estábamos afuera uh -huh. y teníamos vencimientos por 90 mil millones de dólares en pesos y además, una de las tantas eh, atrocidades que hizo el gobierno anterior, todos los pasivos remunerados del Banco Central, que eran a 30, 60, 90, 120, 180 días, lo pasaron un día, claro. con lo cual podíamos cuadruplicar la base monetaria en un día. Entonces, todo. Ah, bueno, la deuda de la CIRA. La famosa no. CIRA, claro. que eran como 50 mil millones de dólares, claro. digamos, el problema digamos, de los dividendos retenidos. Ajá. Entonces, con todo ese conjunto de cosas. Si nosotros no actuábamos rápido, íbamos a una hiperinflación. De hecho, la inflación de diciembre, en mayorista, fue 54%. Eso anualizado te da básicamente 17.000. Eso es hiper. Exacto. Sí, una hiper sí, sí, sí. monstruosa. Sí. O sea, te vas a 95% de pobres, a 60% indigentes. Digo, ese era el, el escenario que nos dejaron plantar. Entonces, la realidad es que... La única alternativa que teníamos era hacer un programa de shock muy, muy rápido. Ahora, cuando vos haces un, un programa de ajuste, ¿qué es lo que sucede? Estás aumentando el ahorro. Si eso no tiene como contrapartida una, un aumento de la inversión, vos vas a tener caída de la actividad, del empleo, de los salarios reales. Y eso yo lo dije el propio 10 de diciembre cuando asumimos. Y por eso era tan importante el rol de Petovelo. Vos fíjate que en un momento digo, la única que tiene... La billetera abierta es Petovelo. Sí, sí. La canilla libre, creo que. Sí, dice. Algo, algo sí o la billetera abierta, ah, es, creo sí, que sí, dije. Sí, sí. Entonces, es Petovelo. ¿Por qué? Porque sabía que teníamos que salir a dar control, digamos, mm. contención sí, sí, a los eso. más vulnerables. Si no tenías un estallido social. Exactamente. Entonces, sí. ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que Petovelo lo vio con mucha claridad y lo resolvió muy rápido, fue que cuando... ¿Cómo funcionaba el mecanismo de corrupción? Porque si bien la, la gente recibe una tarjeta sí. y por ende vos decís ah bueno entonces va saca la plata del banco y listo claro pero tenía que certificar que trabajaba al tener que certificar que trabajaba ahí era cuando el gerente de la pobreza le anotaba y ah. le saca digo, le han sacado hasta la mitad ausente la, presente la, la, la famosa planicita. y digamos y esos bonitos que tienen que tener digamos cuando van a, a, sí. a las marchas entonces le preguntabas a la gente a qué viene y no sabían porque básicamente sí. necesitaban estar dando el presente entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Que fue muy criticada la ministra Petovela cuando hizo eso. Le quitó la exigencia de la contraprestación, de que fueran a registrarse. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Con la misma plata, a la misma gente le diste el doble de dinero. Claro. ¿Por qué? Porque no se la sacaban los gerentes de la pobreza. Eh, exactamente. Y por eso, ¿qué fue lo que pasó? Beliboni, digamos. Amenazó con una marcha de 50.000 perso 50 personas cuando él esperaba 100.000. Claro. La realidad terminaron siendo 3.000. Había más policías de, de, de los efectivos que puso Bullrich, había 12.000 y estaban los de la ciudad. Y, y lo interesante es, ¿por qué? Porque le quitamos ese mecanismo de, de, de extorsionar a la gente. Habilitamos una, una línea para que la gente haga de, las denuncias y, y ahí, digamos, es cuando empezamos a poner en orden la calle. Claro. Es decir, y les quitamos este mecanismo de extorsión y de robo a, a los más vulnerables. Ahora, no fue solamente eso lo que encontró. El caso de los comedores es un escándalo. Es decir, la mitad de los comedores son comedores fantasmas, no existen. Después tenías, en los comedores que existen, algunos te dicen que, no sé, reciben a 500 personas. Y vos vas y te das cuenta que no hay lugar más que para 50. Y después había otra cosa más, también hiper perversa es que te pedían bolsos de comida. ¿Te acordás mm. cuando un día salió a la calle a Petobelo y dijo, ok, sí. bueno, vengan, vengan, los espero. Exacto. Y vos fíjate, porque ¿cuál era el punto? Porque ella lo que les pedía era, dame el DNI, claro. digo, para que yo sepa a quién le estoy dando los bolsones. Entonces, primero te mentían con el número, y segundo, no solo que te mentían con el número, sino que después degradaban la calidad. Claro. Entonces por el diferencial de calidad, entonces te puedo agregar esta, algo. Sí. El otro día fuimos con el móvil a una villa y estaban los, la comida de los merenderos, la vendían. Exacto. La gente. Exacto. Ya sea o por el diferencial de calidad o por el diferencial de cantidad o por gente declarada que no iba, eso después se armaban negocios paralelos. Claro. Entonces en la cercanía de esos barrios encontrás que están vendiendo esos mismos productos. Y además con eso después los extorsionan, los, les están apretando a la gente. Sí, sí. Es decir, están jugando con el pan de la gente. Si lo tuvieras a Belibón enfrente, ¿qué, qué le dirías? Que es un delincuente. Que es un delincuente. Digamos, o sea, yo, digamos, el robo no lo avalás de ninguna manera. De ninguna manera. Pero creo que robarle el pan de la boca a los más vulnerables sí, es... Con eso no. Con, con... con nada no. Con nada no. Exacto. Sí, sí sí, sí, sí. Es con nada no. Pero eso me parece todavía muchísimo más cruel y otra cosa que, que, que demuestra esto es la trama siniestra entre el kirchnerismo y la izquierda de falsos opositores pero en realidad ah vos decís que eran como colectoras del kirchnerismo exactamente, los meliboni de la vida los, los obreros que en realidad es lo que se llama disidencia controlada qué es disidencia controlada eso claro Bien. es digamos, que alguien de los tuyos te critica hasta ahí pero sin lastimar claro hasta ahí los tenés controlados en, a través. Es más, esto. la disidencia controlada, cuando se la hace muy, muy bien, eh, vos ahí tenés un tema que te pegan con algo que en realidad te enaltece. Se viene bien, claro. Es una crítica que en realidad. Entre, te viene sí, ese es, el, digamos, es el caso de la perfección, digamos, la disidencia claro, controlada. Es el enemigo que querés tener. Exacto. Para que la gente lo entienda. Entonces, ahí, digamos, por ejemplo, vos fíjate que eso fue muy importante, porque entre el accionar de, de Petovelo el accionar de Patricia y el accionar de, de quien eres en ese momento el ministro de Infraestructura. Sí. ¿sí? ¿Vos qué es lo que lograste? Lograste encauzar todos los recursos, ya sea para que a la gente le llegue el dinero que le tiene que llegar, para que los delincuentes pierdan en esto, ¿sí? y que además controlar la calle. A mí me gustaría, ya sé que me vas a decir, eso es la justicia, ¿no? yo no me meto, me gustaría ver presos por esto. A mí también, Johnny, pero de vuelta. Digamos, yo me la paso haciendo gala del republicanismo. Vos sabés, digamos, todo lo que me torpedearon uh -huh. durante la campaña porque yo, digamos, no rotulaba a, a la señora sí. Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, el día que le cayó la, la sentencia, el cañonazo lo solté, pero no puedo estar metiéndome en otro no, poder. No, no, no eso, lo podía hacer como diputado, eso. muchísimo menos lo puedo hacer como presidente, porque convengamos que el poder relativo es bastante más grande. Entonces, claro. yo lo que. Si yo bregué sistemáticamente por la independencia de la justicia, ¿qué hago metiéndome en la justicia? No, sería un, tenés sería, razón. sería tenés, un contrasentido. Tenés razón, pero sabés que la gente quiere verlos los presos. Está bien, pero, pero hay cosas de las que yo me puedo hacer responsable y hay cosas de las que no, no me sí, puedo hacer sí, responsable. Sí. Mi responsabilidad es que tengo un ministro que es feroz con la corrupción, que los persigue hasta por abajo de la cama y los está metiendo en la justicia. ¿Y ¿Por qué hubo gente que decía, se cae Petobelo, no sé qué, Petobelo tiene tal cosa? Qué, qué? Porque estaba tocando muchos negocios, porque ya sabían, vos sabés que las cosas, en el Estado vos apretás un botón. y... Y no es como en, el, como en el sector privado que la solución la ves a los 15 segundos. Claro. Acá de repente puede pasar un mes, dos meses. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el señor eh, Pepe Albistur eh, comía pochoclo y, y me llamaba Semana Santa, se cae entre, entre Marcio, marzo o abril? Y porque sabía que estaba el escándalo de los guardapolvos de la mujer en, en camino. Digamos, bueno, los piqueteros también, digamos, y hay mucha gente y hay muchos negocios que se hizo que lucraron con la pobreza, ¿sí? de modo tal que ya se las veían venir. Entonces, por eso, digamos, iban contra Petovelo, la atacaban a Petovelo. Ah. Porque, digamos, la verdad es que, eh, bueno, yo estoy orgullosísimo de todos mis ministros. Pero convengamos que también... ¿Un es Petovelo un... más, por algo tiene la foto ahí. Bueno, porque además yo soy amigo de Petovelo. Ok. Entonces, digamos, eh, y, y fue una, una apuesta interesante y revolucionaria. Pensé que... En todas partes del mundo me, me preguntan por esto de capital humano. Tenés que convencerla a que hable con los medios de comunicación. No se anima, no le gusta dar no, muchas notas. No, 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 le, no le gusta. No le gusta. Vos querés, digamos, vos querés la respuesta completa y sí. entera. Sí, sí, sí. Bueno, ellas, Odia ella los periodistas. Ella tiene cinco títulos y su primer título es de periodista. Y odia a los periodistas. ¿A quién me hace acordar eso? No, yo no. <laughs> nah, es un chiste. Digamos, O sea, yo no, no... A ver, yo ojo con esto. Hay, acá, hay, acá hay un tema que me parece lindo aclararlo. A ver, dale. Yo pondero fuertemente la, la actividad del periodismo. De hecho, yo, muchas veces nos han hecho críticas y nosotros gracias a esas críticas... O no tener. No sos argos. No, no, ¿Entendés? Claro, o sea, no, no tiene ojo no, en todo lado. Obvio, bueno. Entonces, a veces hay cosas que se te escapan y, y, y te aportan información y ¿sabes qué? La incorporamos, corregimos, ¿sabes? porque tampoco es cierto que no te vas a equivocar. Es decir, está en la esencia del ser humano equivocarse. Entonces, si la crítica es con buena leche, constructiva, y para que Si no es operación. Vos bien, tenés exacto. Que ese, eso. ese es mi punto. Es decir, entonces, vos, cuando aportás información de la buena. Nosotros somos los primeros que la valoramos, o sea, ¿por qué te crees que yo estoy todo el día mirando el Twitter a ver qué sale? O sea, porque eso es más rápido todavía claro. que, 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 el, que sí. el resto de los medios. Entonces, sí, sí, sí. yo veo el problema, boom, o sea, rápido, torpedo y lo resuelvo. Dicho esto, dicho esto, porque yo entiendo que el yo por más que vos quieras hacer todo, digo, esto es tan ah, grande no ser, que inexorablemente no te vas a equivocar. Lo bueno es que cuando vos ves el error, corrijas rápido. Y ese es un mecanismo para corregir rápido. Ahora, ¿cuál es el punto que, que yo señalo con los periodistas? Que hay algunos que erran. Ok, yo entiendo que puedas errar, pero el error, el error por definición, es ruido blanco. Es decir, se distribuye normal, como una normal con media cero. De un día le, le pifié para un lado, otro día le pifié para el otro, pero en promedio da cero. Lo que vos no te puede pasar es que pifié ah. siempre para el mismo lado. <laughs> Eso es... Error raro. uno. Error dos, error tres. Claro, pero a eh, Bueno, entonces error, ahí, claro, el modelo claro. tiene un sesgo. Entonces ahí no funciona. Es decir, a, a mí digamos, o sea, cuando yo hago un planteo con, contra alguien, es porque te digo, para, una, dos, tres, cuatro, digo, hey, todos caen del mismo lado. Claro, equivocate para el lado. Una, no, 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 no te pido que te equivoques. Ah, no, 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 ya lo sé, ya lo sé. ¿Me entendés Se que? Porque no, a mí no me sirve tampoco que te equivoques claro. para mi lado. Porque si yo estoy cometiendo un error y vos hacés la vista gorda, yo también tengo un problema. No, porque obvio. tarde o temprano me va a estallar en la cara. Entonces, yo digamos, valoro eso, yo lo valoro fuertemente. Lo que, lo, lo que digo es. Che, dale, no parece que siempre le pifé para el mismo lado. Están todos esperando que te pregunte por España. Te tengo que preguntar de España ya. A ver, ¿qué pasó con España? A Pr ver, primero qué balanza hace de la gira y ahora vamos al, al, al lío que hay. Bueno, la, la gira ha demostrado nuevamente que, que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Le guste a quien le guste. Es decir, y la verdad es que eh, eh, la agenda de los políticos argentinos es la agenda de los liliputienses, ¿no? Es decir, eh, entonces, digo, es otra liga. O sea, yo estoy en otra liga y eso los irrita porque muestra la insignificancia de los políticos sargentos de lo berreta que son de lo poco que son de, del poco alcance que tienen en cambio Mendez o sea donde yo voy digamos genero un terremoto parece es que hay un poco de envidia un poco ponele ponele tío les encantaría estar donde estoy yo uh -huh. pero lo que Salamanca no da no no lo que natura no da Salamanca no presta bueno eso sí, es lo claro. mismo bueno, igual punto uno o sea más allá de eso más allá de eso la, la, la charla en, en Vox eh, fue imponente. Es muy emocionante que cuando llegué no podía arrancar el discurso. O sea, porque la gente primero empezó a gritar libertad, con lo cual eso a mí sí, claro. me, 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 me llenó de orgullo y satisfacción, como diciendo, ok, vamos por la pelea correcta y la gente está internalizando por todos lados esto. Y lo que después sí ya fue muy estremecedor. Y la realidad es que no me lo hubiera esperado, empezaron a gritar a Argentina. Se pusieron de pie y gritaban Argentina. Entonces, es fuerte. O sea, eh... Entonces, vos fíjate que cada vez que, que yo salgo, pongo a Argentina en el centro de la escena, uh -huh. pero lo pongo en un lugar de privilegio. Por eso, digamos, todos los empresarios, los más importantes del mundo, todos quieren hablar conmigo. Es decir, yo ahora, por ejemplo, casi a fin de mes, me voy para. Para San Francisco. Y voy sí. a estar con todos los popes tecnológicos. Uh -huh. Es decir, yo me reuní dos veces con Elon más o sea, con el empresario más importante del planeta. Entonces, lo que estoy haciendo es llevar a la Argentina del mundo, porque los empresarios ya se dieron cuenta de lo nefasto que es la elite global y en especial todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, todo lo que tiene que ver. Con, con estos socialistas de buenos modales pero que en el fondo te terminan destruyendo está todo bien, pero el gobierno español retiró ya a su embajador en la Argentina sí. y Sánchez está todo mal con vos bueno a ver pero yo voy, puedo si me dejas yo hago un, un repaso en primer lugar él, él habla de interferencia en, en, en la campaña o lo que fuera yo fui a dar una charla digamos sobre la atrocidad la miseria que es el socialismo y por qué la idea de la libertad yo sí. primer punto Ahora, al margen de eso, yo te cuento, él, él llora interferencia, pero sucede que él hizo campaña por masa, abiertamente. Sí, yo recuerdo eso. ¿no? Él y su candidata a vice, ¿sí? La, la, eh, sí, sí, sí. Yolanda eh, Díaz, ¿es? Yolanda Díaz, que hoy es ministra de Trabajo. Entonces, en, en, ese, en ese contexto... Ellos hicieron campaña abiertamente por masa, no solo que hicieron campaña por masa, sino que en, en esa campaña utilizaban todos los elementos de la campaña negativa de masa que, que armaron los brasileros sí. y lo de la venta de órganos y, y todas las aberraciones que dijo masa durante la campaña. Bueno, eso lo usaron todos, y digo, entonces me, 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 me tildaron de delirante, de loco, de, de, que, de venta de órganos, de venta de niños, o sea. Todas esas cosas que sabíamos que era mentira. De hecho, fíjate, digamos, han pasado cinco meses y ninguna de esas cosas pasó. Uh -huh. Es decir, todas las cosas de la campaña negativa no pasó ninguna. Sánchez hacía campaña para más. Exacto. Ese es el primer punto. Digamos, con lo cual, que no venga a llorar Interferencia. Por otra parte, ellos tienen la costumbre, ¿sí? eso es muy de la izquierda, y eso lo vas a ver en el patrón de la izquierda, ellos trabajan básicamente con, con dos tipos de falacias. la falacia dominen Sí, que te descalifican por lo que sos o, te, o la falacia del hombre de paja, que es que te inventan que vos dijiste algo y te critican por eso y en realidad vos después tenés que salir a aclarar que no dijiste eso. Entonces siempre le vas corriendo de atrás porque claro. en realidad eso te inventa que vos dijiste algo y vos te tenés que defender de eso. Y lo otro que hacen es, suponete lo siguiente, esto lo ha, lo ha hecho digamos, la, la, esta mujer Yolanda Díaz, en un momento dice, yo te lo hago fácil, el amor está bien y el odio está mal. Sí. Entonces, ¿qué te dicen? Que ellos son el amor. Entonces, vos sos el odio. O sea, con lo cual construye... O Eso sea, es el guineanismo acá también, ¿no? Bueno, es lo mismo que el guineanismo. Es, es en todos lados igual. Es el socialismo del siglo XXI. Mm. Es la forma en que opera el socialismo del siglo XXI. Ellos son el amor, los otros son el odio. Claro. Entonces, por ejemplo, esa, esa, o por, o por ejemplo la ministra de Ciencia nosotros representamos la ciencia los científicos él representa digamos el, el odio a la ciencia negacionista, negacionista de la ciencia te dijo exacto negacionista Diana de la Morant. ciencia pero fíjate fíjate las cosas que han dicho a ver me han dicho xenófobo racista sí. digo, me han dicho ultraderechista que para ellos eso es decir nazi me han dicho fascista digo, que, digo, vos sabés que toda esa cosa para mí son insultos sí, agravados sí, sí. no solo es, porque además son insultos eh me han dicho negacionista de la ciencia, me han dicho misógino. ¿sí? No, eh, perdón, hay un señor, Oscar Puente, ministro de Transporte, que dijo: Yo he visto a mi ley después de la ingesta de sustancias. Exacto, bueno, entonces, hace un mes, hace poco más de un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente. Es decir, es más, cuando el, el ministro de ese eh, puente, puente me, me hizo esta, esta agresión, yo le contesté. Y como se comieron un tortazo enorme y quedaron mal parados, salió a pedir disculpas, sí. no Sánchez. Que además, dicho sea de paso, te cuento que desde que asumí nunca me llamó para felicitarme. Ah, nunca hablaste con Sánchez. Nunca Jamás. llamó para felicitarme. Entonces, bueno. pero al margen de eso, ellos utilizaron todas estas cosas. Cuando vieron que eso les salió mal, sí. ¿qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo del apoyar a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. ¿No? Como yo, digamos, o sea, dado que su asesor es al, Uno de sus asesores es Alberto Fernández, sabe cómo lo vi venir, dije, están buscando este tipo de provocación para acusarme de misógino. Y, y digamos, porque esto también lo quiero decir, digamos, ahora cuando remato, digamos, voy a dejar bien claro qué es lo que está pasando. Okay. En ese contexto, en ese contexto, digamos, lo que está pasando en España no es independiente de, de la, del accionar del quiserismo acá. Es decir... Este, esta situación está promovida desde el quiserismo o desde acá, okay. justamente para armar revuelos acá en Argentina. O Así sea que todo esto que se generó lo promueve el kirchnerismo. Está coordinado con el quiserismo, no tengas ninguna duda. Está coordinado con el quiserismo. ¿Entre quién y quién? ¿Alberto Fernández? Bueno, Alberto Sánchez. Es, 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 es justamente, es asesor, asesor. asesor de, de Sánchez. Entonces, dicho esto, dicho esto, que es gravísimo lo que estamos diciendo. Muy grave, muy grave. Entonces, no le quedó otra a, a Sánchez que involucrarse a él a pegarme. ¿Sí? Y también se sumó Zapatero. Uh -huh. La realidad es que, fíjate la cantidad de gente... Entonces, ¿qué dije? Son, son insignificantes porque necesitan salir a pegarme a manada. Necesitó... Man, neces, hay, es tan cobarde que necesitó mandarme a pegar por mujeres. Es decir, verdaderamente, o sea, una cosa de, de, de una cobardía eh, feroz y después, yo en el, durante el, el discurso me salgo de la letra y cuando yo tenía escrito atornillado, y ahí dije, uy, como venía la gente, dije, lo que dije, digo, no sea cosa que tenés una mujer involucrada en causa de corrupción que te ensucia y te tomás cinco días. ¿Eso lo decías por la esposa de él o no? Pero de vuelta, ¿dónde la mencioné? No, no la mencionaste. Y, bueno, pero y, ellos deducen que está ah, hablando bueno, de la Ah, pero entonces, entonces principio de, de revelación, se autoincrimina. Y si fuera el caso, y si fuera el caso, también vale la pena decir que no es funcionario del gobierno. Por lo tanto, digamos, o sea, ¿qué me están diciendo entonces? Que el señor Sánchez, en, en, en su diatriba, ¿sí? Utiliza al Estado para con que acaso él y la mujer son el Estado. Eso no es más totalitario, eso es bien totalitario. O sea, él es el dueño del Estado. Y entonces, como él cree que fue agredida a su mujer, digo, pues primero digamos que él se hizo cargo, ¿no? O sea, con lo cual muestra que está sucio. Pero además, la mujer tiene un montón de causas de, de, por tráfico de influencias. Uh -huh. No es que, digamos, o sea, es algo que no existe. Entonces, y meter un problema, digamos, de índole personal de él, para... Para y, y, y ensuciar la relación diplomática entre dos naciones tan hermanadas bueno eso, eso es muy importante lo que estás diciendo porque uno no quiere que se rompa una relación diplomática pero es que no, entre, se, va no se va a romper la relación bueno, bueno, no, se, es, no se va a romper eh, la pero relación pero es importante porque, que lo aclares no pero ¿sabes? la relación no la construyen los mandatarios bien la relación la construye la gente entonces nosotros hemos recibido un montón de inmigración de España ¿Me entendés? Entonces, o sea, ese vínculo vos no lo vas a poder romper nunca. No lo vas a poder romper nunca. O sea, ni, ni nadie lo va a poder romper. Porque se va a imponer la propia realidad. Claro, ¿Me claro. comprendés? Entonces, jamás te vas a poder meter con eso. Pero él, digamos, lo está usando políticamente. Porque tiene problemas él en España y, por, porque, y necesita polarizar y busca esta forma de polarizar. Y al mismo tiempo, digamos trabaja alineado con el quiserismo para tratar de sabotear nuestro gobierno. ¿Así que al kirchnerismo esto le viene bárbaro, acá en Argentina? No, 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 no. digamos, en las intenciones golpistas del quiserismo, digamos, esto es una forma de a ver si pueden uh -huh. mover, eh, digamos, el, el avispero. Claro. Digo, ¿Por qué? Porque tienen un síndrome de abstinencia de la billetera feroz. Claro. Porque aparte tienen miedo, que saben que vamos a seguir avanzando en las, en las causas de corrupción, y cuanto más avanzás, sabes que están todos con los dedos sucios. Acá tengo lo que dijo Pedro Sánchez en la campaña: se representa la tolerancia y el diálogo. Por eso, querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España. Suerte y a ganar. Eso no o sea, es que hay alguna duda. No, pero aparte, yo invito sí. a, que, a que vean mi discurso. Vos sí. sabés que en una parte de, del discurso hablo de la hermandad entre el pueblo español y, argen, y, y el pueblo argentino. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay un dibujito que creo que vos lo retuiteaste. Ese. Te lo muestro a vos, pero se lo muestro a la cámara, que a vos te dicen fascista, nazi, drogón, dictador. Vos decís tu mujer, tu germo. Esto resume esto, ¿no? Sí. Joder, no hay respeto. Sí, entonces se... después me, ah. me amenaza claro. y me dice, pedime disculpas. Y yo le digo, no. claro y Porque de hecho no le voy a pedir disculpas. ¿No le vas a pedir disculpas? Bajo ningún punto de vista. ¿Cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? Y además... El orden de magnitud, digamos, de las agresiones de Sánchez y toda su gente, y lo que dije yo, que no reviste una, una agresión salvo que él crea que está, aparte lo hicieron de, de una manera tan burda y tan mal, al tirarlo en las redes, que hoy en todo el mundo, digamos, se habla, digamos, del, 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 ca del de los caso casos de corrupción de la mujer, ah. y que él está involucrado en eso, por tráfico de influencias. No solo eso, sino que además, como si todo esto fuera poco, apretaron a un juez. Entonces... ¿Quién es el totalitario? ¿Quién es el totalitario cuando pone un problema personal a dinamitar la relación entre dos países para favorecer a un movimiento que intenta avanzar, digamos... Con intenciones golpistas, y viven, viven llamando al golpe, digo, los quiseristas y sus colaterales. Hablarle a la clase media en el mientras tanto. Hasta que hagas todo esto, la clase media que te está mirando y dice, che, la prepaga se me complicó, el colegio privado, el nene, estoy pensando en sacarlo, el bondi subió. ¿Qué? A ver, ¿cómo hago? A ver, nosotros no solo hemos dado, no solo, no solo hemos dado contención a los segmentos más vulnerables, ¿no? Porque duplicamos la asignación universal sí. por hijo duplicamos eh, la tarjeta de alimentar, multiplicamos por cinco la asistencia en lo que tenía que ver a, eh, a, a los útiles de los chicos, sí. pusimos eh, un mecanismo para que las Familia de clase media puedan seguir pagando el colegio para que los chicos no tuvieran que cambiar de colegio porque eso es, es, un, una tragedia eso. es, es muy traumatizante para sí. los chicos. Es decir, sí. Con lo cual, todo eso está funcionando. Pero acá es lo más importante. Cuando vos empezás a mirar el salario real, sí. pero en lugar de mirar el índice de precios, mirar los alimentos, los salarios están un poquito... En algún mes un poquito arriba de la inflación, a veces están empatados, pero en, en dinámica... Vienen creciendo más que la inflación. Y por otro lado, lo que vos ves es que en alimentos la diferencia es monumental. Sí. Entonces, en o sea, eso... ¿El salario le está ganando el aumento del alimento? Bueno, hubo semanas de deflación en alimentos. Sí. Los alimentos es... vienen hoy corriendo a un ritmo de 2 o 3% mensual. Uh -huh. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, cuando yo hablo de los mayoristas? Porque los mayoristas suelen adelantarse sí. a, al consumidor. Y en el consumidor, bueno, tenés que mirar. Porque nosotros estamos haciendo una estabilización, pero con corrección de precios relativos por los precios pisados que había dejado el, el quiserismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés saltos que se llaman de una vez para siempre, porque uh -huh. estás haciendo esa corrección de precios. Sí, sí. Entonces, y eso los economistas lo saben, y entonces en lugar de mirar la inflación general deberían mirar el core, o sea, la núcleo. La núcleo en IPC dio 6 uh -huh. Entonces, ese es el verdadero ritmo que está trayendo la inflación. Lo otro, estás pagando por las cosas. Digamos lo que valen. Porque la otra alternativa, ¿qué hacía el quiserismo? El quiserismo te daba subsidios, uh -huh. pero pero por el otro lado los financiaba con emisión monetaria. Es decir, el último año el quiserismo le robó a los argentinos 13 puntos del PBI con emisión monetaria. Entonces, te, te dio 2 en subsidio y te sacó 13 con, con señoriaje. Me estás uh -huh. cargando. Bueno, algunos temitas más. El jueves tenés paro nacional docente con Varadel a la cabeza. Vuelve Baradel. Bueno, pero... No, pero... Es jueves. ¿Sí? Antes del jueves está el miércoles. ¿Y qué pasa el miércoles? Ah, lo de sí. Luna Park. El miércoles vamos, vamos a... Bueno, pero ahora contestalo a Varadel, ¿eh? No. Ahora, ahora me hablas del viernes. Ahora, vos, vos te crees que no le voy a contestar a Marabel. Que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Porque pero, joder, fin... rompe con viste la gente sí. quiere estudiar, que los chicos estudien. ¿Y vos qué crees que nosotros creemos? Me gusta. Nos gustaría que sea esencial. Y nosotros educación. no y, pero nosotros no lo mandamos en la ley base. Sí, pero lo sacaron. Ah, bueno, entonces bueno, habría que ver quiénes son los que no quieren que sea un servicio esencial, porque nosotros de origen queríamos que sea un pero servicio esencial. Manden un proyecto de ley aparte y que es sea que, esencial de vuelta. Pero de vuelta, ¿vos crees que digamos sea todo esto se termina en base? Tenemos 3000 reformas más pendientes, así que que Digamos, o sea, es una cuestión de tiempo. Sale hoy, sale mañana. No, ¿Sale no bases? ¿Sale le de bases? ¿O no? Digamos, si vos le preguntás al ministro Francos, él dice que sale. O sea, ¿Y es un si tema le que... el presidente ley? Yo te diría preguntarle a Francos. <laughs> Y el pero, pacto de mayo, ahora vas con el miércoles. ¿el pacto de no, mayo? no hay pacto de mayo porque no, no va a estar bases para ese momento. No hay pacto de mayo. Y porque no, digamos, no, no dan los tiempos para que salga bases ahora. Ah, si sí, era un condicional. Si vos repasas mi discurso del primero de marzo, es la primera vez que digo, estás confirmando que no hay pacto. Bueno, de Bueno, pero digamos ese pacto digamos se puede hacer el 20 de junio, el 9 de julio. Digo queda en suspenso. Exacto, digamos. digamos a ver, son reformas que tienen que ver con el largo plazo. Okay. Digo, 15 días más, 15 días menos, un mes más, un mes menos, no vamos a volver al el, el No, Entiendo, pero digo, ¿pensaste en hacerlo en otra provincia, que no sea en Córdoba? No sé, me imagino no, que no, sí. No, digo, ¿por qué no en Córdoba? Córdoba es un lugar muy no, lindo no, sí, también. Sí, sí. Yo estaba como ansioso el otro día, se lo pregunté, bueno, y me dijo, y, no sé, Bueno, no, está bien, no, pero sí. digo, bueno, pero de, de, también depende de que voten eh, en, en tiempo y forma diputados y senadores, y bueno, si eso no se dio. Bueno, no, sé, no será el 25 de mayo, uh -huh. será el 20 de junio o será, digamos, el 9, el 9 julio. de julio. 9 de julio. O sea, no es un problema, digamos, per se para mí. Okay. Así que eso no es un problema. Bueno, ahora sí, eh, miércoles Luna Park. El miércoles presento en el Luna Park, eh, sí. eh, mi, mi nuevo libro que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, que de hecho te lo traje. ¿En serio? Muchísimas sí. gracias. Acá está. Javier y... Miley, Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Va a estar sí. divertido porque... Dedicado. Muchas gracias. Muchas gracias, en serio. Eh, va a estar divertido porque... Como es. Te eh, lo no. quedo, ¿eh? Y, a ver, bueno, bueno, ya bueno. está firmado no. y dedicado a vos. No, o sea, bueno, se bueno, lo puedes sí. dar ahora a otro. No, es un honor, muchas gracias. muchas gracias. O sea, bueno. yo en general no lo firmo porque digo que cuando lo firmo pierden valor. O sea, porque <laughs> no lo puedes comercializar. Pero al margen, digo, de, de la humorada. Sí. El, lo pre, lo presento en el Luna Park. Y no solo eso, sino que además eh, me va a acompañar José Luis Espert. Va a haber una primera parte donde. Bueno, la primera parte es sorpresa la va a comunicar el vocero Adorni, va a tirar un torpedo mañana a la mañana. Yo ya les, no, les aviso. No, no, no me haga eso, presidente. No, bueno, que, algo. No, no, no. Si lo tuviera Adorni cerca le, le preguntaría, mire. Y Adorni te va a decir, espera mañana la conferencia <laughs> de prensa. Una, va a haber una sorpresa. Va a haber una sorpresa en el Luna Park, en el Luna Park, y después de eso voy a, voy a contar en un atril, digamos, el libro y el libro tiene tres partes, o sea, eh, tiene una, intro, una introducción. Porque se llama, viste, de la, de la teoría económica la acción política, el, la bajada. Entonces ahí, digamos, están algunos discursos donde, digamos, es la acción política. Y después hay una parte, la, que es la parte uno del libro, propiamente dicho, que es Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica, y ahí hago distintas aplicaciones, o sea, al crecimiento económico, a los impuestos, a, a lo que es la discusión con el socialismo en uh -huh. términos de batalla cultural y política, a los impuestos, o, o enmarcarlo dentro la, de la historia del pensamiento económico. Y después hay un modelo macro, digamos, que es para que la gente, digamos, que, es, que en realidad era parte de, de, de un curso de macro que daba, es un, es un trabajo de divulgación donde básicamente yo cuento cómo veo la economía. Okay. para que la gente sepa, y hay una parte en la cual el modelo se emparcha y eso queda claro que guarda relación con un artículo de la parte 1. Eso es un acto privado con financiamiento privado. Sí, obviamente exacto. se lo pregunta porque van a decir, usa sí. la plata. ¿Quieres que te cuente cómo ¿Sí? está financiado? Es muy sí. divertido. Yo por el libro tengo regalías. Sí. ¿No? O sea, a mí me sí, corresponde sí, regalías sí, por el editorial, el libro. me imagino que. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué hice? Las regalías se las cedí a una empresa que sí. va a pagar el Luna Park. Okay. Entonces, esa empresa paga el Luna Park y se queda con las regalías del libro hasta que. O sea, Planeta, en lugar de depositármelas a mí, se las va a depositar a esta empresa y en el momento ah, ahí lo que se junta todo el dinero. De, de, del acto de, del acto de Luna Park ahí empiezas a pagar plata y de ahí empiezo a cobrar yo el dinero es decir, con lo cual no hay plata del Estado no hay plata del Estado está muy digamos bien. seguimos o sea en esa. mis cosas me las financio yo mismo está muy bien o sea lo que pasa es que además o sea tenemos creatividad para resolver estos temas tengo que hacer ping pong porque ya estoy, ya estoy privatización de trenes sí o no vio lo que pasó en el accidente viste lo que pasó sí, te, te estaba tuteando sí. de golpe bueno fue nosotros, muy grave sí a ver nosotros tuvimos los mejores trenes del mundo y eran ingleses. Sí, o sea, se van a privatizar los trenes. A mí, vos sabés que yo recibo. Hubo dos fondos de inversión muy, muy grandes y que, digamos, básicamente entran en negocios de muy largo plazo y hay fuerte interés para desarrollar el sector ferroviario en la Argentina. Ah, sí, preguntaron por los ferrocarriles. Sí. Ah, Dos fondos de inversión. Sí, abiertamente, abiertamente. Mirá, midiendo y... que hay 30.000 empleados. Sí, y... sí, bueno, está bien, pero ¿sabes, ¿sabes lo que sucede? Es que ahí hay un negocio grande y como vos tenés un país que durante 20 años, en realidad en los últimos 100 años, pero en especial los últimos 20 años del populismo salvaje, vos te comiste el capital. Al haber poco capital, el retorno de esos proyectos es muy grande. Claro. Entonces, si vos estás viendo que, que se están haciendo todas las reformas pro mercado, eso quiere decir que vas a hacer desplomar el riesgo país, cosa que hicimos, ¿no? Porque de 2.900 lo llevamos a 1.200. Sí. Los bonos de valer 18 dólares pasado a valer 60. Uh -huh. Entonces, si vos estás viendo que esto funciona, además, yo te digo, sale la ley Bases y, digamos, y tenemos una avalancha de inversiones. Por eso es interesante que salga la ley Bases no porque nosotros la vamos a necesitar, porque nosotros la, la dinámica del corto plazo la, la tenemos atrapada. Para el futuro, decís. Pero digo, eso te cambia la tasa de crecimiento de largo claro, plazo. Y en claro. lugar de empezar a crecer mucho ahora, vas a crecer eh, dentro de uno o dos años, vas a empezar a crecer mucho ahora. Ahora. Y ahora. eso sí sería importante. Lo que pasa es que el, eso, aparte de la política, no le interesa porque sabe que no vuelven más. Corti, Pero entonces, lo sí. que digo es... Sí. Y cuando vos tenés un escenario donde las tasas de interés son altas y van a subir el precio de los activos y... y para que las tasas sean acorde al equilibrio, ¿qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que sucede en ese contexto? Vos lo que tenés es que eso hace que esos activos multipliquen mucho valor. Si se llama estar comprado en duration. Entonces, y cuanto más largo el proyecto, mejor. Entonces, ¿sabes? Como entre lo grande, claro. que es los ferrocarriles, y de largo plazo, digo, hay dos fondos muy interesados, y cuando salga la ley te aviso que... Digamos, se van a pelear bastante Cristina dijo eh, tenés superior y trucho te molesta cuando Cristina habla de esto ella está cayendo en la intrascendencia a mí uh, qué fuerte eso no digamos fíjate que el, el, la, la última aparición ahí en, 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 en un cuartito hablando para en un cuartito en el instituto patria Hizo su propio salón de la mujer. Sí, por eso. O sea. Eh, digo, ella ya es el pasado. Qué fuerte, igual. -E. La intrascendencia es la peor crítica que le puedes hacer a una persona, creo yo. Pa, no sé. Bueno, pero de vuelta, antes estaba todo el mundo pendiente de lo que decía. Es sí, verdad. Hoy, y hoy, digamos, bueno, el último discurso pasó sin pena ni gloria. Sí. O sea, Dijo no, que es una persona normal de clase media que viaja a Miami y Nueva York. Eh, yo no creo que las personas. Digo, bueno, eso, eso muestra. eso es muy grave. Porque eso muestra que ni siquiera sabe, digamos, cómo se componen los ingresos, cómo son los ingresos en Argentina. Claro. Digo, hoy la clase media, desafortunadamente, no, 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 no puede hacer esos viajes y con la jubilación que gana de 15 millones de pesos tampoco es. Y eso no se puede modificar, ¿no? Porque es para atrás. No. Vos... Eso es un derecho adquirido. Claro. Bueno, pero es bueno. No es se muy puede molesto, tocar Bueno, llegar, es muy pero para. Pero la pregunta es. Si yo vengo a respetar los derechos de propiedad, ¿cómo voy a violentar un derecho adquirido? No, tenés razón. Pero, pero déjame decir que es molesto, que una pero, ex vicepresidenta corrupta condenada tiene 15 millones A ver, millones de pesos. lo voy a poner así. Vialé. Sí. Escuchame una cosa, te, Vialé. Te escucho. Te hago una pregunta. ¿Qué dije yo el primero de marzo respecto a la jubilación de privilegio? Y a partir de ahora, eso no va más. Ok, entonces. Dios, Si yo creo, considero que no tiene que haber jubilación de privilegio. Vos no vas a tener jubilación de privilegio. Bueno, exacto. Pero la pregunta es. pero eso no, yo no lo puedo hacer hacia no, atrás. Ya lo sé. Es un derecho adquirido. yo, déjame expresar mi, mi, mi bronca, porque una persona pero, condenada por corrupción 15 A ver, vos lo expresás, vos expresas sí. tu bronca. Sí. Yo mi bronca la expreso, digamos, golpeando mi bolsillo. Claro. Mirá si estaré indignado. El Estado, o sea, el Estado le pone 15 palos todos todo los pero meses. Pero mirá lo indignado que estoy, yo que directamente le pego un tiro a mi propio bolsillo. Claro. Y no puedes hacer nada con eso. No. Pero bueno, está bien, pero digo, yo no puedo hacer nada. Pero sí puedo corregirlo hacia adelante. Para adelante y, sí. y lo bueno que es que, yo empiece con el ejemplo, digo, el primero que le va a doler esa tajada, ¿quién es? A mí mismo. Sí. Eh, ¿La foto Kisilov, Puyaro, nacho Torres? ¿Primero con Puyaro, y después con Nacho Torres? No. no sé, ¿cuál es el problema? No, para mí ninguno. ¿Para vos? Digo, qué sé yo, la reta tenía las fotos con más y nadie decía nada. No, qué sé yo, es, es raro ver a alguien del PRO... Eh, otro el radicalismo con Kisilov, que es el futuro candidato de Kirchnerismo, ¿no? Se supone. Bueno, qué bueno. digo Eso nos va a asegurar mucho liberalismo para mucho tiempo. Tengo que cerrar. Karina va a ser candidata, ¿no? Me dijeron no. eso. A ver, casi, ¿eh? No, 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 no. A ver, yo, yo voy a decir lo que yo veo de verla a ella. Sí. A ella no le gusta esto. ¿No le gusta la política? Ella solamente hace esto para acompañarme a mí. Lo que pasa es que está haciendo cosas que muestra que parece que fuera una experta en sí, política. el carinismo, escuché el otro día. No, sí, si eso, eso, eso fue increíble. O sea, vos tenés una sociedad recontrapática con la política, nadie le interesa afiliarse a un partido, nosotros vamos, abrimos una, una afiliación y, digamos, y junta 13 cuadras de cola. ¡Ey! Digo, entonces, digo, no sé, yo de vuelta, yo de hablar con ella. Ella no muestra intenciones de esa. Ella lo que quiere es que tengamos nuestro propio instrumento, digo, lo cual uh -huh. digo, tiene mucho sentido. Pero yo, uno la ve actuar y verdaderamente se sorprende. Pero no la veo con ganas de eso. O sea, ella en general, lo, digamos, lo que ella manifiesta es que ella hace todo esto digo, para acompañarme a mí. En una palabra, Villarruel mejoró porque estabas medio. No, ¿todo, todo bien, bien. no Villarreal está digamos, trabajando ahora duro y parejo para sacar bases le nada base. está todo Así bien que con está, está, está digamos o sea lo que pasa es está laburando mucho Patricia está ah, Patricia Mirá cómo es maravillosa te, te cambia la cara yo te digo patricia no bueno pero Qué pero, baro, pero pero ver, lo que está haciendo materia de, 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 de la lucha contra la inseguridad de Patricia es tu es, preferida es... es tu preferida se van a poner celosos los demás <laughs> pero pero ¿cómo, no voy a, pero cómo no voy a reconocer la labor enorme que está digamos, o sea es enorme lo que está haciendo la doctora Bullrich. Es, es fabuloso, es un trabajo. Digo, puso en en la calle. ¿Cómo no voy a estar.? Yo estoy feliz de todos mis ministros. Digo, me de, digo Bueno, ni que hablar, digamos, con Toto. Meneses, o sea, estoy. Caputo ya renunció 78 veces. Lo... Sí. ¿No? <risa> ¿Qué, <risa> Dale. ¿Qué significa eso? <laughs> digo, sí. Me imagino que después de, 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 de lo del Sisi quedó confirmadísimo <laughs> eso ¿no? Y, o sea a, a ver o no sé por ejemplo la labor que hace Guillermo Francos lidiando con, con, con toda la casta política que no. con todos que no, se ponga... no. o Petovelo ¿sí? Petovelo ya hablaste bien bueno ¿me mm. entendés? o sea Mauricio digamos, Macri me llevo bárbaro con Mauricio de hecho hoy me escribió y ah, me dice, ¿tenés que dormir? Y le digo, sí, bueno, estaba intentando, le dije. Y vos ¿cómo? me interrumpiste. <laughs> ¿Te pone, tenés que dormir? Me dice, sí, sí, porque estás cansado, porque de repente. ¿De repente qué? Y como que se me ve cansado. Y bueno, laburo 16 horas por el, día. A mí me gusta mucho el tema ese, controlar el ego, ¿viste? Te dice controlar el ego. Y, que tiene razón. y descansa. Pero tiene razón. Ok. Mirá, esto, digamos, no se te puede escapar. No sé qué vas a decir. Una, una de las cosas que, que yo hablo recurrentemente con, con mi rabino, con Axel Vanish, sí. bueno, ahora se va a Israel, o sea, bueno, iré a otro rabino. Mm. Eh, pero, ¿cuál es el punto? Siempre el problema viene desde tres lugares y está cantado siempre: o sea, es la lujuria, uh -huh. la codicia y el ego. Claro, está bien eso. Entonces. Vos sabés que esas tres cosas las cortito, tenés que tener alineadas. Cortito. Y después, a ver. ¿Quién es el ser que más admiro de la historia de la humanidad? Moshe. Ok, Moshe. Ah, viste la, la saqué. Bien. Ok. ¿Cuál era la característica fundamental de Moshe? ¿Cuál, a ver? Una humildad ah, única. Okay, okay, okay. Entonces, cuando vos ves todas las cosas que hizo Moshe, que es... El primer gran libertador de la historia, ¿no? Porque esa veces la gente no toma conciencia. No no, 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 ¿cómo puede ser, digamos, que, que Moshe? A ver, muchachos, les aviso que la hazaña de, de Moshe, digamos, por intercepción y odio, y acción del uno, ¿no? Pero a lo que voy es lo siguiente. Enfrentó al faraón de Egipto, que es como que hoy enfrentaras la suma de Estados Unidos, China y Rusia todos juntos. Uh -huh. Y le dijo: Bueno, vengo a que liberes mi pueblo. Y el faraón dijo, sí, claro. ¿Y qué terminó? O sea, lo, terminó liberando al pueblo. Claro. Entonces, vaya que... Bueno, yo también te regalo algo. Esto me lo, re, me lo dieron ayer en Acoaj, en las Macabeadas. Nuestra unión reconstruirá y está el Maguén David. ¿Te lo puedo regalar? Sí, claro, obvio. Porque es un momento delicado para, obvio que para Israel. Así nada, es una ¿Vos no que, es un libro, pero vos bueno, sabes que, es un lindo regalo. Digamos, nosotros cuando, cuando asumimos como diputados... A mí un periodista muy grosero me dice, ¿qué pueden hacer dos diputados sí, en los claro, 57? Y yo le, le contesté con el, libro de el primer libro de Macabeos 319 que dice, la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas del cielo. Y eso después se volvió como un lema para, para, para nuestro espacio. Uh -huh. Están las gorritas, no que dice la fuerza del cielo sí, claro. y, y demás. Y mira qué lindo, ¿no? porque cuando me, me tocó asumir... Fue en la cuarta noche, digamos, de Hanukkah. Claro. O sea, sí, me acuerdo que, es, que, fue... que es durante la, digamos, que se recuerda, digamos, justamente. La fiesta de las luces. La fiesta de las luces y, digamos, el, 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 esta parte, digamos, cuando el pueblo judío saca a los griegos, Exacto. ¿no? Eh, así que imagínate que, que eh, para nosotros el, 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 el valor que tiene esa, esa reflexión, ¿no? Y aparte está siempre, ¿no? Está siempre. O sea, que Dios bendiga a los argentinos. Y que la fuerza del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Lindo cierre. Gracias, presidente. Gracias por recibirme acá en la Casa Rosada. Un el honor. Despacho, ¿eh? Un honor. Gracias. Te aviso que este no lo uso mucho. ¿eh? No, no, por eso. <laughs> no, lo lo estrené para vos. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, Janine. Información, urgente, ya analizamos la nota con Milei, pero antes, ¿qué pasó con Quintela? El domingo la madrugada el gobernador de La Rioja protagonizó un accidente de tránsito, un auto en el que él estaba, chocó y dio sí, en principio a dos personas, estamos viendo el video. Es fuerte esto, ¿eh? El que de campera celeste es el propio Quintela. El gobernador de La Rioja, que es Ricardo Quintela. Exactamente, sí, fue el domingo la madrugada. Y ahí está asistiendo a dos chicos que entiendo que iban en una moto. Tremendo, ¿eh? Y eh, según las primeras informaciones tuvo que pasar por los análisis correspondientes, sí. Ahí lo estamos viendo. Muy fuerte, este video no lo había visto, ¿eh? Ahí está. Ahí está caída eh, la este moto. Es, este es ahí está Quintela, sí. Claramente. Sí, sí, sí. Si estaba manejando, caminenta. ¿eh? Entonces, ahí está moviendo... No sé si estaba manejando, pero sí... Se... Pero... Y parecería ser. Sí. Bueno, eh, vamos a ampliar esta información sí. que nos acaba de llegar. ¿Qué, qué les dejó ley a ustedes? A mí un solo dato muy cortito. Sí. Sí. Me enteré recién, yo no sabía. ¿Vieron que estaba la foto de Petovelo, el sí, portarretrato por de Petovelo ahí? Sí. Bueno, parece que corrió absolutamente todo del escritorio, tiene como, no sé, muñequitos, cosas, Miley, menos la foto con Petovelo. Dijo a propósito. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, evidentemente fue un mensaje político de apoyo contundente a la ministra Petovelo. ¿Para afuera o para adentro? Para afuera y para adentro. Eh, muy fuerte. Obviamente, todo, la gran repercusión que va a tener la, nota, España, que buena, España. Es la, la con España, sí. que yo no sé si. No es que no pide disculpas, sino nada más da un paso más. No le voy a pedir disculpas ah, de no, ninguna. No, da un paso más diciendo Alberto Fernández, asesor de Pedro Sánchez. Para mí ese es el dato. Y hubo un sí. complot del kirchnerismo ya cuando el ministro de Transporte de España dijo que. Sugirió que consumía sustancias milen, ¿no? Eso lo, sí. lo vincula. Pero a... dice, la relación no se va a romper, la relación no la construyen los mandatarios, sino la gente, se va a imponer la propia realidad. Sánchez lo está usando políticamente porque necesita polarizar. El quinerismo tiene síndrome de abstinencia de billetera. Sí, sí es cierto. También es cierto que el que va y dice la frase polémica es él. Sí. Es difícil pensar que hay un complot. En una frase que dice el propio... Él dice presidente. que viene de antes, que bueno, viene de todo el ataque ahí, sistemático por, no, y que él le responde. Por supuesto, de ahí, de ahí viene el, su enojo, sí. y su respuesta visceral, ¿no? Claramente, sin respuesta. nombrarla, habla de la esposa de Pedro Sánchez que está el, involucrada en una causa de corrupción. en eh, eh, sí. eh, Un caso que lleva a la empresa, sí, y lo está investigando la justicia. Va a tener mucha reproducción en Europa. Sí, ya está teniendo. Sí, ah, claro. no, me, me dicen que ya la pidieron de Antena, ¿puede ser? Espera, espera que antena ya te 3. digo. Sí, claro. Antena 3. Antena 3. Antena 3 ya nos pidió la nota, el país, el mundo. Con los... Uy, está explotado Obvio. el celular. ¿Ya tenemos que irnos? <laughs> ¿Ya no tenemos que ir? Sí. ¿Y mañana? Y mañana ah, eso. hay una parte más. ¿Mañana nos guardamos de... una partecita. Mañana tenemos habla? una mini segunda parte de mi ley hablando de economía. Viene Ramiro Marra y lo va a contar. Señores, 10 de la noche en punto, Joaquín Morales Solá. Chau.